Bueno, voy a poner un poquito seria ante un tema serio. Ayer fue 21 de septiembre, Día Mundial contra el Alzheimer. Muchísima gente, claro, no me conoce, pero aquí sí tengo gente que me conoce, que me sigue en Facebook de hace años y saben que yo tengo una venilla de escritora. Bueno, escribo relatos de amor, eróticos, poesías, cosas que me invento, historias, en fin. Desde pequeña tengo esa vena y yo escribo y ahí sale. Yo cuidé 8 años a mi madre enferma de Alzheimer. Por desgracia ella murió. Y a mí me salieron unas palabras que ayer lo iba a hacer, pero al final pues no lo hice, porque las tenía en el móvil y las he escrito en un papel para poder ponerme las de memoria. Hay muchas poesías que me sé de memoria, pero otras no. Entonces, va por mi madre, porque se la escribí a ella, y por tanta gente que por desgracia, nos tocan personas que queremos, tanto de familia o no familia que queremos, con esta cruel enfermedad llamada la enfermedad del olvido. Esta poesía la escribí yo, Mariani Hernández Figueroa. A quien la comparta, lo bloqueo, ¿vale? Está registrada. Y bueno, es pequeñita, pero dice así. Sale un quejío de mi alma al recordarte, mamá. Tantos años luchando juntas y ahora ya no estás. Cruel enfermedad la que nos tocó vivir. Olvidaste tus recuerdos, a tus hijos y a tus nietos, pero nadie te olvidó a ti. Fuiste viuda sin saberlo. Esto te evitó sufrir. Y ahora con papá en el cielo cuidaréis juntos de mí. Me siento tan triste y vacía y al mismo tiempo feliz porque después de tantos años ya dejaste de sufrir. Maldito Alzheimer, maldito, que nos robó la ilusión, que me privó de mi madre, sus consejos, regañinas, su sonrisa y su amor. Descansa por fin, mi niña. Descansa por fin, niña mía. Descansa en brazos de Dios, que para mí siempre estarás dentro de mi corazón. Para mi madre Consuelo Figueroa López, de tu hija Mariani, desde la tierra al cielo. Bueno, es una pequeña pincelada, más bien es un recuerdo de dolor, pero hay muchísima gente que está sufriendo y mucha gente que está cuidando a sus enfermos. Y para mí no solamente el 21 de septiembre es el día del Alzheimer, son todos los días, porque es una lucha de todos los días. Es un cuidados todos los días. Yo cuidé a mi madre 8 años en una cama y no se lo deseo a nadie. Y era muy joven. Así que un beso a todas las personas que están cuidando a personas con esta enfermedad o con otras parecidas. Y bueno, es que me ha costado un poquillo leerla porque me toca el corazón. Así que nada, sin más.